Buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues es importante hacer un alto en el camino, ya que estamos en este mes de diciembre y revisar qué cambios se dieron a lo largo del año. Eh, pues todavía estamos. Eh, ya dentro del plazo para hacer el cierre fiscal verificar que eh, pues no sé que no nos quedemos sorprendidos por alguno de los cambios que se haya publicado durante el año que no nos hayamos enterado y que pues si sí nos afecte entonces la idea es un poco repasar todas estas modificaciones fiscales que se dieron principalmente a, tra a través de reglas de resolución miscelánea aunque no necesariamente es exclusivo de reglas que se publican pero bueno ese es el ese es el, el tema de hoy eh, que va a estar pues muy interesante. Y pues para tratar eh, este tema pues tenemos invitados especialistas para el mismo y vamos a iniciar con el tema pero primero tenemos nuestras cápsulas, nuestras cápsulas que nos ayudan a entrar en el tema. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Durante el año 2023, el mundo fiscal se vio afectado por diversas modificaciones que tenían como propósito que los contribuyentes cumplieran con las reformas fiscales aprobadas por el gobierno mexicano. Es importante esclarecer que la mayoría de estos cambios se vieron reflejados en la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, en sus anexos 1, 5, 8 y 15, entre otros. Entre los cambios fiscales que entraron en vigor en el presente año, encontramos el uso del CFDI en su versión 4.0, que originalmente entraría en vigor el pasado 30 de abril de 2022. Sin embargo, por la prórroga otorgada por las autoridades tributarias, esta fecha se vio modificada. La entrada en vigor para el comprobante fiscal digital por Internet sería para el 1 de enero de 2023. También podemos mencionar la obligación de contar con la e-firma para el régimen simplificado de confianza, los cuales obtuvieron una extensión para emitir el CFDI sin firma electrónica hasta el 31 de marzo de 2023. Asimismo, pudimos ver un nuevo plazo de extensión para la entrada en vigor del complemento cartaporte, el cual a partir del 1 de agosto exigiría la transmisión del folio fiscal del CFDI al que se le incorpora dicho complemento en materia de comercio exterior. Por último, una de las modificaciones sufridas durante el presente año se debió a la inflación que se registraría del 1 de noviembre de 2022 a la misma fecha en 2023 para el impuesto especial sobre producción y servicios a refresco bebidas alcohólicas y cigarros. Estos cambios en el ambiente fiscal otorgaron nuevas obligaciones a los contribuyentes, así como aspectos importantes que debían ser tomados en cuenta, pues deben considerarse de vital importancia para, de esta manera, fomentar la salud fiscal, el correcto uso de prácticas contables y la adecuada administración de nuestros recursos. Cuentas claras. Ya estamos de regreso. Eh, tuvimos un año 2023 donde en realidad creo que se consolidaron las reformas fiscales que se dieron principalmente. En 2022. En 2022, bueno, principalmente se crea el régimen simplificado de confianza eh, para personas físicas y para personas morales. En personas morales lo, hace, lo ponen en estímulos fiscales, pero lo hacen obligatorio si cumplían con requisitos. Sí, y en personas físicas eh, lo ponen en el, como un régimen, eh, pero es opcional y que más bien podría parecer un estímulo fiscal, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, eh, pues ya presentamos las primeras declaraciones anuales, tanto de personas físicas y personas morales en el régimen eh, de, simplificado, confianza. de confianza con la prórroga que nos dijeron ah, ¿no? y eso es importante lo que quiero ahorita que señalar esto obviamente en el caso de personas físicas para mantenerse en este régimen hay que ser así súper cumplidos no entonces si no si no te si no eres eh, cumplido pues automáticamente te sacarían de este régimen la fecha de presentación de la declaración anual era el 30 de abril, como cualquier otra persona. Así es, en principio. Pero dentro de las modificaciones que tuvimos en este caso, fue precisamente que eh, les extendieron el plazo, porque sí. aquí hay que señalar que si no la presentaban, salían del régimen, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Pues afortunadamente, la miscelánea les dio chance de hasta octubre presentar la declaración anual. Sin embargo lo que venimos analizando y recomendando en este cierre de año, que revisen que estén cumpliendo bien con todos los requisitos para seguir en ese régimen de confianza, que pareciera muy atractivo, complicado al principio porque fue a través de un, de un aplicativo que ya no fue tan sencillo, nos teníamos que apegar a lo que estaba en el SAT, los primeros meses complicado porque había partidas que nosotros teníamos en la contabilidad y que no aparecían, unas que sí aparecían pero que no estaban pagadas, se había que quitarles, entonces todo eso que fue sin complicado en provisionales hasta hubo una regla miscelánea que dijo no presentes provisionales y vete hasta el anual pues parece que todo eso se le está olvidando a la autoridad porque recientemente hay un problema bien eso, grave. perdón eso de, de, de que fue que no prese, que, 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 con que cumplieras con la anual era suficiente Así es. fue en 2022 ¿no? nada más para 2022 y fue parte de las disposiciones eh, Transitorias, transitorias de la creación de la ley, pero nada, ya no operaría ahorita. Ya no, no, ya, ojo. Ya no estaría para eso. Claro, y en 23 bueno, pues lo que ha estado sucediendo es que los están cambiando de régimen de manera automática. Les está llegando un aviso de la Secretaría de Hacienda donde les están uh, recalcando las omisiones que han tenido en presentación de declaraciones, o 2022, o algún atraso en 2023 de, los, lo, provisionales, de los provisionales. Y lo más grave es que automáticamente los están cambiando ya no pueden entrar por supuesto a ese portal y en algunos casos que he visto ha sido un poco arbitrario porque se fueron por la prórroga de octubre así es esto hay que recordarles que el 13 de julio de 2023 en la en la eh, en la en la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea eh, se estableció que los contribuyentes podrían eh, presentar su declaración anual. De una manera muy curiosa, a más tardar el 2 de octubre. Oye, de Yanira, pero ya entramos en materia y estamos tan, tan metidas en el tema de que ya llevamos un rato platicando. Que se me pasó presentar. Ay, no te preocupes, no, soy, no, de, casa, soy no, de casa. Sí, pues es por supuesto que de casa, pero bueno, para que eh, nuestros eh, internautas y nuestros televidentes eh, sepan quién está con nosotros Gracias. en este caso. Pues esta es la licenciada en Contaduría, especialista fiscal, egresada de nuestra facultad, eh, de Yanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Ella también es maestra en derecho administrativo y fiscal por la barra la barra de abogados. Está certificada en el área fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es catedrática de nuestra facultad en el área fiscal, coordinadora de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal, subrepresentante de la presidencia en el área de servicios financieros fiscales y de comercio exterior y miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Socia directora de Erizbe Corporativo Jurídico Fiscal y coautora de diversos libros y artículos especializados. Pues por no, no Susi, presentarte al contrario. Antes que estábamos con esto del tema. Un placer estar contigo. Además, este muchas de las tablas las aprendí de ti cuando estuvimos eh, en la especialidad donde me honraste con ser mi maestra ah, y no. lo traigo al día de hoy. No, no, muy pues, arraigado. Después de tantos años. Muchas gracias. Seguramente muchos me tocaron como alumnos. Pero bueno, entonces, el 20. Nada más para darle a nuestro a nuestros, eh, público este, a televidente y a, de Internet cuál es la fecha exacta en que se prorrogó el plazo para la fecha de presentación de la declaración anual de las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza. Les dijeron que tenían que presentar la anual y pagar en su caso la actualización, eh, o sea, el impuesto con actualización y recargos, eso sí, no se los perdonaron, a más tardar el 2 de octubre, que fue una fecha... Pues muy curiosa, ¿no? porque además, este no, no se olvida. Un, no fue sí 2 de octubre, no se olvida, <laughs> pero además el que no fue cierre de un mes. Sí, es, es raro, ¿no? La fecha. Pero entonces dices que lo que está sucediendo en este caso es que el SAT hizo caso omiso de esta parte y los está sacando. Así es. Hay que ver también si, bueno, si okay. se tomaron este plazo extra, que a más tardar el 2 de octubre, octubre hubiese quedado pagado el impuesto, la actualización y los recargos. Claro. Porque luego es muy común que presentas la declaración el 2 de octubre, no te da nada. fechas adicionales, días adicionales para el pago. Y las personas se toman esos días y pagan, pues sí, dentro de la fecha de vigencia de la línea de captura. Así es por la línea de captura. Pero no necesariamente cumpliendo con lo que dice la regla, ¿no? Sí, porque ya de por sí es una facilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, también que recuerden que hay un artículo 73 del Código con relación a la espontaneidad, porque si al día de hoy revisan y por ahí tienen cosas pendientes, pues pueden estarlo, se pueden estar regularizando, porque este régimen simplificado de confianza pues que parece tan atractivo, a lo mejor ahorita les está dando mejores frutos, cobrando, porque no solo es el cambio, les están cobrando diferencias de 2022 y 2023 como si hubieran estado en el régimen general de persona física. O sea, Entonces, si los, si cambian en este en este año que lo que lo que procedería Aparentemente sería que solo te cobraran 2023 eh, te están cobrando incluso 2022 cuando sales por falta de cumplimiento de requisitos así es este sí la, los casos que he visto es precisamente por eso porque o se fueron con la prórroga lo cual pues está bastante mal por parte de la autoridad evidentemente también habrá quienes se les pasó presentar la declaración anual de 2022 y con mayor razón, por supuesto, que estarían en el supuesto que marca la ley, porque pues sí, dice no presentar declaración anual, omitir tres o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no, no solicitar su inscripción en el RFC, no contar con firma electrónica, no tener habilitado el buzón tributario. Eso, por ejemplo, lo tuvimos eh, la obligación al 30 de junio. Aunque después se fueron extendiendo los plazos, ¿no? Por ejemplo, la E firma, uh -huh. bueno, la E firma que uh -huh. también se había dicho que hasta junio. No, no, no recuerdo lo del buzón tributario, pero sí en la e-firma, sí se estableció también el 2 de octubre como fecha límite para contar con la e-firma en Así, ese caso, ¿no? Ok, y también estar checando que se hayan emitido los comprobantes fiscales, porque de repente dicen, pues presento el pago, está, eh, hasta está depositado en mi banco, pero no hice el CFDI pues les estaría también faltando esa obligación, no expedir, no entregar comprobantes a los clientes eh, por las operaciones que se hubieran realizado con los mismos, no obtener o no conservar comprobantes fiscales por Internet que amparen gastos e inversiones. Esas serían como lo que hay que estar cuidando. Por esas omisiones es que los están cambiando de régimen. De hecho, bueno, eh, precisamente también en la quinta resolución de modificaciones a la miscelánea el 13 de julio de 2023, sí publicaron eh, una regla donde señalaban qué pasaba si se incumplía con la presentación de la declaración anual y decía que la autoridad actualizaría automáticamente las obligaciones fiscales pues obviamente los va a mandar al, al régimen general, general. Eh, o al capítulo de arrendamiento de, de, de inmuebles en caso de que sea ese la actividad por la que están en el régimen simplificado de confianza Exacto. y esto lo harían desde el primero de enero o desde, o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio. Entonces... Sí, sí, si apenas te enteras en 2023, pues vas a tener que pagar diferencias de 2022 y 2023. Eso es lo que están señalando en este sí, caso, ¿no? por eso, ah, híjole, ahí se me hace ya que les convino más dar esta oportunidad, pero pues también el estar muy eh, pues checando muy bien todo lo que se va presentando, que yo creo que ese es el punto, ¿no? Este, no hay recursos O para sea, sí, subsistir. o sea, porque era una una un régimen opcional. Sujetos, es, es un estímulo fiscal, es un régimen opcional que estimula el cumplimiento de las obligaciones fiscales y si no cumples con las obligaciones claro. fiscales... Pues desde de, de entrada lo advirtieron, o sea, fatal. te vas, ¿no?, para allá, ¿no? Sí, y re reiteras que en la miscelánea, en la ley también, entonces es complicado porque el decir, me voy a defender, me presento mi recurso de revocación, pues es la propia autoridad la que emitió el acto. Jamás creo que diga, ay, sí, perdón, me equivoqué. Ahí tal vez lo que podría estar subsanando es tener muy presente la regla de miscelánea que los mandó hasta, hasta el mes de octubre. Sí, si hubiera sido porque si hubiera lo, lo sido por emitió eso. la autoridad, está bien. Si sí, sí fue porque presentaron la declaración anual no, el 2 de octubre, pero la, el pago lo hicieron después, pues ya están ahí fuera. Están fuera. Ahí sí fue eh, pues una mala Un asesoría, o mal, ajá, porque sí les establece que la actualización y recargos, todo tiene que estar pagado más tarde el 2 de octubre. Así es. Entonces, ese sería, sobre todo si hubo pago. Si no hubo pago, pues no tendrían problema, claro. ¿no? porque también pudo no haber pago en Exacto. ese caso. Y si ahorita nos están escuchando y revisan y no lo han presentado, pues 73 del código podría ser la espontaneidad pero de todas formas antes de que va, la autoridad lo requiera pero ya están en el supuesto de que pueden sacarlos les del régimen. sacarlos del régimen en ese caso y las diferencias hacia atrás pues es un es un dineral la actualización los recargos en un régimen que era bien sencillo digamos cumplir porque nada más en física era solo ingresos por la tablita y ser cumplido ser de confianza no como decía el régimen ajá. Entonces, híjole, sí está complicado porque, pues, a lo mejor eh, es más la propia emisión que te hace la autoridad, donde te requiere y te dice que pagues esas diferencias, habla de que puedes impugnar, de que esa resolución es sujeta a los medios de defensa. Yo creo, por lo que he revisado con algunos contribuyentes, han acudido inclusive a Prodecon. Prodecon dice incumpliste, no te puedo apoyar, y en todo caso sería hasta en, el, en, en un juicio no con la propia autoridad, lo cual, pues, también ya el costo-beneficio no de los abogados, todo ello creo que. Ahí que es, también te puede defender ProDecon, ¿no? Sí, deberían. Bueno, creo que además, sí. por lo que me comentan, son muchos los contribuyentes que están en esta circunstancia, pero ¿qué posibilidades tienen de éxito cuando de se incumplió? Sí. Porque ese, es el, ese fue el diseño legal del régimen eh, simplificado de confianza. Y no hemos hablado, bueno, de, 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 de este, bueno, ya medio lo mencionamos, el tema de la e-firma. El tema de la habilitación del buzón, buzón? tributario. Eh, se fueron extendiendo los plazos. Eh, creo que el buzón quedó hasta junio de 2023. 23. Pero la e-firma todavía lo llevaron hasta el 2 de octubre. Me parece que el buzón también tendrían que llevarlo a esa fecha. Para ir pero, este para ser homogéneos. Pero a final de cuentas son obligaciones que tienen que cumplir eh, pues, estas personas físicas para tributar en el régimen simplificado de confianza. Así es. Que sí tiene beneficios, ¿no? Muchos. O sea, en el, el pago de los impuestos sí se reduce. Produce sustancialmente. Y obviamente, pues ese es un régimen muy muy benéfico para sí, quien lo pueda Sí, 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 ¿no? porque además, eh, cuando vemos las diferencias, no pues son enormes. El estar pagando solo sobre ingresos por la tabla, pues está súper bien, pero además no tomaron la precaución de tener ningún tipo de deducciones, aunque sí las hubieran tenido. Uh -huh. O no pidieron el comprobante, o no la pagaron con cheque transferencia o algo que deje rastro, porque al final. bueno, probablemente lo usar. pero sí lo ah, usaron para Si fueron IVA, ¿no? para IVA, a lo mejor por ahí podrían estar que Creo que algo. se diseñó eso. Me parece muy, muy bueno. O sea, si bien es cierto, no aplicas deducciones para ISR, te obligan a pedir comprobantes, lo cual es una forma de fiscalizar ah, o de, la de, de incrementar ¿no? a la contraparte, ¿no? De fiscalizar a la contraparte. Entonces, te obligan a pedir comprobantes para efectos del impuesto al valor agregado, ¿no? Y es sencillo hasta cierto punto el régimen, pero la verdad es que el llenado a veces no es tan sencillo. No, ¿no? muy o sea, complicado. Eh, por los compro y, y, y es un problema más que nada de emisión de comprobantes porque recordemos que pues ya con la entrada en vigor del CFDI versión 4 y su complemento de pago, eh, pues eso cambió todo, ¿no? Porque ya ahora la autoridad tiene tiene identificadas las actividades cobradas y pagadas Así es. Eh, de acuerdo a los comprobantes. Entonces, aquí el tema es que si no obtienes los comprobantes de los pagos que hiciste o no emites los comprobantes de los pagos que cobraste vamos o, o emitiste comprobantes con con método de pago pago en una sola exhibición y no cobraste en el mes o te los emitieron con pago en una sola exhibición no los pagaste en el mes pues a la autoridad no le importa ella ¿eh? ya determina y te, pro, te propone su propuesta. Ajá, lo, que, lo que se plasma en comprobantes. Y a veces no es tan difícil de modificar la propuesta de la autoridad, ¿no? No, no es tan difícil. Y yo No, digo, no ahora... es tan fácil, perdón. A veces no es tan fácil ah, porque, porque iba, a veces... Te iba a gramo... contradecir, sí, pero dije... Sí, no, no, no perdón, dije, no es tan fácil porque a veces los, los campos están muy cerrados, ¿no? Muy cerrados. Entonces tienes que tener como no es tan sencillo a veces por eso el llenado, ¿no? Sí, por eso luego te, como te decía al inicio llevamos la contabilidad eh, tradicional más la contabilidad fiscal más la que dice la página del SAT. Al final, pues no todo lo que está ahí está pagado, no todo lo que. y hay cosas que sí pagué y no las consideró, hay que agregarlas, pero recordarás que también en este 2023 fue como por ahí del segundo hasta el tercer pago cuando modificó su aplicativo y ya pudimos agregar campos, porque en principio no se podía. Sí, sí, sí muy ha sido. Complicado. Y creo que en ese sentido se tiene que revisar, no nada más en las del régimen simplificado de confianza de personas físicas, las de personas morales también. También. Porque a veces sí te deja a modificar, por ejemplo, datos de ingresos para ISR, pero no te los permite para IVA. Y pues Exacto. a veces, o sea, si tienes un error de alguna factura que no cancelaste, que te equivocaste, un complemento de pago que te equivocaste de fecha, que ya me pasó, pues sí lo pude corregir en ISR, pero para efectos del impuesto al valor agregado, ¿no? Lo cual es Exacto, absurdo. Entonces absurdo. tienen que establecer campos más abiertos, abiertos para poder hacer esto, además de pues que tenemos que tener una, una plataforma más ágil más porque ahora cualquier corrección que haces pues repercute se repercute, eh, se en, repercute en los meses siguientes sobre todo en personas morales y el problema es que se tarda mucho en cargar los cambios y entonces si te quieres regularizar bueno estás rogando que día con día te metes a la plataforma a ver si ya registró el último cambio que hiciste sí, para poder sí, continuar sí. con el siguiente mes y volver a esperar otros días eh, para poder seguir este, actualizando los, Ay, sí, los sí. o sea corrigiendo los errores y se, es... se difundió tanto que era bien sencillo que no necesitaban al contador pues yo creo que más que nunca lo necesitan nos necesitan porque somos un mal necesario dicen pero pues que sí no, no es tan, tan sencillo como lo ponen no, y sobre todo por el cumplimiento no, o sea, Así cualquier incumplimiento es. Y comentaste de comentaste del complemento de pago, que es súper importante y yo creo que a, al día de hoy de repente todavía veo empresas que no lo emiten. Oh, es, es de repente terrible. yo lo veo muy comúnmente. Terrible. Yo no lo terrible. veo de repente, lo veo constantemente. Ese complemento que también cambió de versión, la 2.0 a partir de 2023, igual que nuestro CFDI 4.0 con esta con esas nuevas uh, obligaciones de poner el código postal, que lo mencionaré ahorita pues porque estamos cerrando el año hay que ver que todos nuestros comprobantes cumplan con requisitos todavía podríamos en estos 15 días solicitar a lo mejor la corrección, el cambio algo que, que la autoridad está buscando así como detalles muy, muy simples que a lo mejor antes nos, nos pasaban eh, sin problema pero ahora creo que me está tratando de buscar la forma de esa fiscalización a fondo y pues ese no es la excepción Yo, eh, te decía que hay empresas que no, seguramente no ven este programa ni se les olvida hacer los complementos de pago o luego recuerden que hay una facilidad de poderlos emitir al mes siguiente pero eso es como por si acaso se te olvidó hacerlo al momento pero bueno Todo no hay se problema lo toma al final. no hay problema en cuanto a que por el diseño del complemento en la fecha de pago le ponen tú le puedes poner la fecha de pago de, de, de exacta cuando se pagó sin importar este cuando se haya emitido el comprobante. O sea, a final de cuentas, esa es una de las grandes ventajas del CFDI con complemento de pago, del CFDI de nómina, que se acumulan en la fecha que tú le pongas como fecha de pago. A diferencia del CFDI en general, que me parece que le faltaría un campo similar pues, para sí. que independientemente de cuándo los timbres. De más ajá, la fecha independientemente de, de cuándo los timbres los acumulara en esa fecha, ¿no? Y bueno, eh, vamos a hablar ahorita también después de la siguiente pausa, vamos a hablar de la suspensión de actividades obligada, obligada por parte de la autoridad también para personas físicas que se encuentran en algunos supuestos. Vamos a una pausa y continuamos con estos temas. Pues ya estamos de regreso y se incorpora un invitado a nuestra mesa a quien le agradecemos mucho por su apoyo para la realización de este programa. Y le damos la bienvenida. Es, él es el licenciado en Ciencias de la Informática, Ricardo Aguilar Espinosa. Muchas gracias Espinoza, por la invitación. Espinoza, sí, Espinosa, exacto. Sí. Sí. Pues. Gracias. <laughs> un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, nada más antes de, de, de terminar con el tema de los recicos, si te parece, Deyanira, y vamos al tema de los comprobantes uh -huh. que vamos a explicar atacar aquí entre experto. las dos a nuestro invitado. Este nada más quería señalar eh, que fue en la séptima resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. Donde eh, se les puede suspender de actividades a los contribuyentes, a las personas físicas, cuando dice, cuando no hayan realizado alguna actividad en los últimos tres ejercicios fiscales previos, o suspensión o disminución derivada de la información obtenida de sus sistemas o bases de datos, o con información que obtengan de otras autoridades eh, fiscales. ¿no? Entonces, es lo que les están señalando pues los pueden dar de baja, ¿no? En un momento. Sí, eh, ya, ya de por sí, en todo lo que tienen que cumplir. Si no cumplen, te sacan. Y ahora la suspensión. pero... Incluso eh, el, para el reciclo es en particular una regla. Exacto. Además de la que ya estaba para todos, la del reciclo también es eh, si no emitieron comprobantes fiscales o no presentaron pagos mensuales o la anual, los pueden suspender. No nada más los Así pueden es. cambiar de régimen, los pueden suspender. Suspender, de actividades, que sería ¿no? más grave, ¿no? Porque, ¿cómo le das vida a tu negocio si te van a suspender? Es decir, suspensión sería ya no la posibilidad de estar en otro régimen. También me resulta bastante pues aberrante por parte de la autoridad. Tengo que cambiar de contribuyente, doy de alta al hijo, doy de alta a la esposa. ¿Qué hago? O sea. Puedes reanudar, de alguna obviamente, manera, y ¿no? aclarar, ¿no? Aclarar y reanudar, sí. pero tienes que demostrar Un Caso por de qué aclaración no. y aparte. Y, como se está yendo a los extremos, ¿no? Y luego que venga fundamentado en miscelánea, porque sí vi algunos requerimientos que venían fundamentado en miscelánea. También eh, técnicamente pareciera que son reglas, pues como de cuarto nivel, y habría que ver eh, la legalidad de esas eh, posibilidades de impugnación por. Tal vez, pero yo creo que básicamente es pon tus barbas a remojar y revisa que todo vaya al corriente. Así es. Y la otra parte súper interesante, antes de pasar, eh, hablábamos en el corte de la regla que permite que te regularices el A3124 con cuando, relación ajá, al... a pagos provisionales de es. ISR. Ese es para cuando tú pediste una disminución de pagos provisionales y dijiste, oye, pues mi coeficiente de este año va a ser menor. Y te equivocas Me, Y luego ya resulta que pues, terminó el año. Y sí, pues no es cierto, si, ganas, si tuviste más utilidad de la que habías estimado, y entonces tienes que pagarle diferencias a, a al SAT. Eh, por haber aplicado un coeficiente menor. Así. Y algo interesante, porque te dicen que si vas a pagar las diferencias desde que debiste haber pagado hasta la fecha de presentación del anual. Y que esto es muy importante, porque no tanto por, esta, eh, por este tema en particular, sino porque es muy común que a veces omites pagos provisionales. Porque ¿Que sabes se, que la anual va a salir, por ejemplo, a favor. A favor ¿no? Pero no le gustaba eso a la autoridad para nada. Estaba en el código fiscal o en el. En el reglamento del código fiscal te dice que cuando. Eh, si tú tienes un impuesto a cargo y después nace un saldo a favor que los recargos nada más se causan desde que debiste pagar hasta la fecha Como de el financiamiento, que El saldo a favor. Entonces es importante presentar la anual, manifestar este el saldo a favor y en su caso pues nada más pagar recargos por lo que dejaste de pagar pero que no se lo vas a pagar porque entonces aumentaría el saldo a favor entonces esa regla que ha sido tan discutida a veces por la autoridad ya cuando te enfrentas a la autoridad uh -huh. de cara a cara no, no pues, quiere. La, pues la plasman en una regla de resolución miscelánea para la disminución de pagos provisionales es, es lo en que la regla a... 3124 ¿no? o sea, vamos avanzando como, para, como que para adelante y para atrás y ahí la llevamos porque si era un trabajo que te aceptara nada a más veces pagar es ese eso. financiamiento ajá pero bueno ahora sí vamos a el tema de los compañeros. No, no, sigan, yo aquí las escucho. No, bueno, tuvimos, obviamente ya estaba el CFDI versión 4, Así desde es. antes de que empezara el año 2023, pero fue prorrogándose la entrada, bueno, uh -huh. o sea, ya se ya había entrado en vigor, uh -huh. pero el, el periodo de convivencia en la versión Así anterior, es. con la, las versiones anteriores, porque uh -huh. no nada más es el CFDI en general, sino uh -huh. sus complementos, principalmente los de pago y nómina, ¿no? Así es. Este, las, las fechas para el... Eh, la aplicación obligatoria y única de uh -huh. las nuevas versiones, pues uh -huh. se fueron prorrogando. ¿Cómo quedaron las fechas en ese caso? Pues mira. Porque nos perdimos <risa> <risa> con tanta prórroga. Realmente ahorita ya eh, la única versión vigente es la versión 4.0 del CFDI. ¿Esto es a partir de...? Esto ya fue a partir de junio, 23. ya. Fue este realmente ya fijo. Uh -huh. Ahorita ya no hay uh -huh. cambios, digo, uh -huh. salvo que ahorita el 28 de diciembre, ¿verdad? <laughs> Salga alguna cuestión diferente. Les gusta, les, Así les gusta es. el 28. ¿sabes? Les gusta el 28, ¿Qué <laughs> Pero bueno, eh, realmente ahorita ya la gente sí o sí tiene que estar eh, acatando eso porque los PACs, los que timbran los comprobantes, pues no van a aceptar ninguna otra versión. Entonces, sí o sí, pues tienen que estar aplicando SSFD Quizá ahorita lo interesante es, eh, como parte nueva, vamos a llamarlo así, porque incluso para el tema de cancelación en los complementos de pago, pues sigue exactamente igual. En el tema, por ejemplo, de las cancelaciones, hubo eh, algo interesante porque... Eh, por ahí se comentó que eh, se había, había una especie de, 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 de resolución en la cual, no recuerdo si la Corte o algún otro organismo se pronunciaba porque si sí, los contribuyentes podían cancelarse FDI, eh, vamos, sin importar quizá la fecha ¿no? en, en la que fue emitido el comprobante. Estos cambios, pues faltaría que, que el SAT los aplicara, no sabemos si los va a aplicar. Pero ahorita de entrada, por ejemplo, pues no se pueden cancelar CFDIs de ejercicios anteriores. Ah, sí, porque fue Ajá. el 22, fue la última fecha que se Sí, para la regularse. cierre de 21, si no mal recuerdo, tenías Gracias. que regularizar todos tus CFDIs. Ahí me parece que la interpretación errónea por parte uh -huh. de la autoridad fue que no, no te permite cancelar. O Gracias. sea, y realmente como se publicó en las leyes, bueno, es que si no debes hacerlo, pero si lo haces, cometes una infracción y hay una sanción. Entonces, en teoría, pues... Pod deberías poder cancelar, obviamente consciente de que vas a tener que pagar un 5% de, de, de multa por el monto del comprobante cancelado, uh -huh. este, y solo para algunos casos, no para uh -huh. todos. ¿no? Así es. Entonces, creo que esa parte, pues sí, la autoridad tendría que cambiar el enfoque, ¿no? Así es, sí, es correcto. Digo, de entrada, eh, por ejemplo, nosotros las sugerencias que hacemos es, ahorita que estamos en cierre anual, antes de terminar el año, es hacer una revisión de todos tus CFDIs expedidos y recibidos, y recibidos. Para hacer una validación. ¿Por qué? Porque es muy común que a veces, eh, pues alguien a lo mejor no te pagó, ¿no? Y ese saldo, pues y lo, lo tienes ahí. Y lo dejaste con método claro. de pago, puede además eh, el CFDI, ¿no? Correcto. Entonces, cierras el año, viene el año siguiente, viene época de declaraciones, algo se te fue, y muchos lo que acostumbran es decir, no, ¿sabes qué? Cancela esos CFDIs, déjalos sin efectos, para que, eh, bueno, pues no, no te repercuta en ese cierre anual de acuerdo pero eh, pues es una época de revisión ahorita y no solamente los FDIs de ingreso no o sea los que emitimos porque muchas veces como Más que nos sencillo, vamos mucho no a, exacto a lo que yo tengo no es de lo que yo lo recibí que hace un momento platicaban algo muy cierto los oye complementos. los complementos de pago oye pues ya le pagó a 50 proveedores y no me han dado el se complemento. Se encarga del pago? de juntar también el, com, el, com, el complemento. Creo Exacto. que recibimos el CFDI y pues ya qué padre se, se pagó, ya se programó. Y, ¿Y claro. que le da seguimiento a los y complementos. Es que el problema es que no todos los programas de administración de documentos de cfdis uh -huh. Uh -huh. luego no traen toda la información de los complementos. Uh -huh. Bueno, de hecho, la metadata, por ejemplo, del SAT, uh -huh. nada más trae la información general, o sea cuánto, eh, ahí pues en los complementos de pago dice cero y se acabó. ¿no? Fíjate que el problema de los complementos de pago y de los CFDs con método de pago pues, se hace todavía más grave y más imperante resolverlo eh, porque ahora ya el SAT, ya por ejemplo en el reciclo de eh, personas físicas, personas morales, nos propone exactamente cuánto cobraste uh -huh. y cuánto pagaste. Ya no claro. nada más es lo que facturaste, es lo que cobraste y lo que pagaste. Entonces la mayoría de, sobre todo las personas, el régimen general de ley, los que no tributan en ISR conforme a flujo de efectivo. Pues no les importa mucho el tema de los complementos de pago, si uh -huh. trae método de pago PUE o PPD, claro. Ellos calculan, y nosotros, bueno, lo hacemos muchos, calculamos los impuestos pues, con base en los cobros y en los pagos, pues en uh -huh. de acuerdo al estado de cuenta bancario pero no validamos que esa información coincida con los FDIs, eh, de con método de pago PUE o, o, o con, P, comple, eh, con complemento de pago del mes. Y entonces el SAT tiene una versión de nuestras bases uh -huh. de IVA y nosotros tenemos otra versión. <risa> <risa> Exactamente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pues es que, mira, eh, el problema digo, sí, hay que ser fríos también, ¿no? La uh -huh. verdad. Porque si sí le echamos mucho la culpa a la autoridad porque tiene pues, muchas situaciones, ya lo platicamos hace un momento, pero sabes qué pasa, que la operación de las empresas no es de la autoridad. No, pero no, para empezar no es de la autoridad. Pero en sus procesos hay errores garrafales. Sí. O sea, tío, nosotros que aprende, atendemos a muchas empresas nos damos cuenta. O sea, pues, pod ¿podemos, ¿podemos tener hacen? un listado un, a una base de datos donde podamos ver CFDI, si complemento, validar como de manera interna en nuestras empresas? Mira, es que esto, cada uno de los sistemas eh, debería de eh, a lo mejor traerlo. Que eso es lo que, lo que voy. Creo ah, que sí, ahí sí. nos han quedado de ver herramientas, sí. sin, sí. a, 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 excluyéndote no, no. a ti, <laughs> los desarrolladores no, sí. de software, ¿no? Es que, mira, un tema que hay aquí es que el desarrollador no es contador. Así es. No es administrativo. Es más, a lo mejor ni factura, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, pues él recibe su paga, claro, Ajá. ¿no? Entonces, a veces no se tiene esa visión de lo que realmente se requiere. ¿Qué es lo que sucede aquí? Primer punto. Eh, obviamente, quien eh, le manda la información a este desarrollador, pues debe de ser un contador, una persona con experiencia. Lamentablemente, a veces dentro de las empresas, pues el contador es una persona que está ya sentada, ¿no? Ahí medio está leyendo la resolución, pero no opera, no ve la realidad de una empresa. Entonces, eso digamos. hace, pues que de repente el día se echó pal y dice, ah, yo creo que vamos a hacer esto y eso va a pegar. No, no creo, ¿eh? Digo, yo yo asesoro yo un programa. Sí, claro. y sí, a veces también el tema es, digo, yo sí he propuesto uh -huh. cambios de sí, claro. este tipo. Y lo que les gana es la operación, pues de que cambió la versión, es, de que hay que hacer sí. nuevo nueva versión de complemento. Así es. Y pues obviamente le dan prioridad a eso y dices, oye, pero necesitamos estas herramientas desde hace años y sí, no, sí, se hizo sí, el sí. pendiente, ¿no? De, es. Ajá. Y pero, es que, como decía, ajá. dices, eh, uh -huh. antes hacía la factura la secretaria, la asistente, etcétera Ahora sí se ha convertido en algo muy especializado. Pero ha seguido haciéndolo uh -huh. la secretaria. y Ahora, la eso la es lo que está pasando, que, claro. que sí tiene que ser alguien muy experto, creo yo, en el CFDI que se ha convertido bien complicado. Sí, mira, yo lo que siempre les digo, mira, las herramientas hay de todos colores y sabores, ¿no? Eh, no todas siempre se van a adaptar al 100% en, en, a nuestra operación, eso es una realidad. Y siempre va a ser así porque cada operación de empresa va a ser diferente. Hay empresas que se dedican a lo mismo, ¿eh? pero operan diferente. Y eso es correcto, está bien. Entonces yo lo que les digo, a ver, lo que debes de tener primero es qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son los procedimientos que tienes que seguir? Y luego tomas las herramientas que te van a ayudar a cumplir con ese objetivo. El ejemplo bien claro: yo emito una factura. Yo lo que siempre le digo, a ver, ¿te la pagó o no te la pago? No, pues no me la pago. Pues porque le pones pues? ¿O te la van a pagar en el mes? ¿Estás seguro que bueno, te lo van a pagar para en mí, el mes? Yo ¿Tú lo preferirías que, les digo, que no digo, siempre, Pepe? Para mí, si no te la está pagando antes o, o al momento, momento ¿no? de la expedición. Es PPD. No uses acabó. la regla, no uses la regla. Es que es mejor. La regla es mejor. Te, te, lo, lo único que hace es que te revuelvas más. Claro. Uh -huh. pero sabes que quieren evitarse el hacer el complemento de pago. Sí, pero la, la secretaria, como fíjate, dice, Susi. Fíjate. Exacto. Y dicen, mejor le pongo pues, ya lo conozco este cliente mañana, <laughs> al ratito nos va a depositar. Así es. Pero fíjate, no sé, ¿cuál es el problema? Verá. Ok, supongamos, estamos pensando esto. Sí, ¿no? sí, sí. La buena voluntad. Ajá. ¿sí? Y entonces yo le pongo pues y todos felices. Se termina el mes y no me paga. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que cancelar el anterior, sustituirlo claro. y ponerle eh, PPD y cuando cobre, emitir el complemento. Correcto. De pago. Lo intentas cancelar, el comprobante es de 100 mil pesos uh -huh. y te lo rechaza el receptor. Ah, eso también. Y luego, sí, eso y así he te la llevas, te la... es más, a lo mejor hasta pasaron dos meses, ya pasó un año y no te deja cancelarlo. No. O te esperas pero, los 10 días de, de plazo que te da adicional. Sí, pero si, y, sí, pero si el cliente, eh, el receptor pone, ¿no? lo cancela, sí, no, ya no, no aplica No, plazo. no hay manera. No, pero para hacer el complemento, pues te esperas al mes siguiente, que siempre no, si te no depositó. Puedes hacer sí, pero mientras no, con de pago. Ajá, mientras no te mientras, paga. No mientras no te paga. Mientras no te cambies a PPS, no puedes hacer para el mí, operativamente, es más grave eso. Sí. A que se lo pongas como PPD. Porque ya, de, ya no depende de ti, depende del receptor. Y el receptor va a decir, pues yo ya acredito. Exactamente. <laughs> el IVA o no, me he encontrado co con casos donde dicen, ah, es que este el, el anticipo le puse PPD. Ah, no sé si no saben ¿Y por qué le pones PPD? Ah, es que no me lo ha pagado. Ya estaban a emitir la factura. Pero cómo si no si no hay si no hay pago no hay anticipo. Exacto Ajá. es lo que yo les digo bueno entonces qué caso tiene hacer un anticipo. Pues porque creo que estamos mal desde el inicio o sea Exactamente. te hacen una ya la operatividad de la empresa les da la factura de anticipo para que le depositen el anticipo cuando no es así dame el depósito claro, y ahora sí te expido en exacto entonces como podemos ver son muchos temitas operativos. Que a la larga, eso realmente es lo que te va a pegar al final. Sí. Y entonces ahorita andamos corriendo, pues revisas, sí. etcétera. Y no solamente en lo que expido, ¿no? sino en lo que recibo. También. Oye, ya tengo la factura y ya hice el pago, oye, pues mi comprobante de pago. Sí. No me lo expidieron, bueno, me meto al portal del SAT. Ahí hay una sección para reportar a aquellos comprobantes que no he recibido. Y le llega una notificación del otro lado. ¿Qué tienes? Hay dos alternativas. Por un lado está el esquema de quejas y por Ajá. otro lado está el esquema de mediación que crearon posteriormente, ¿no? Correcto. Entonces, utilizar esas herramientas como para decirle, oye, dame mi comprobante que me falta, ¿no? Así Entonces, es. ahí vemos dos lados, pero eso no acaba ahí. Ajá. <laughs> Porque luego también tenemos que voltear a ver a los CFDIs de nómina. Ay, no, sí, que es triste. otro detalle, Ajá. que estén bien expedidos, que sea desglosado correctamente ISR, de IMSS, todo lo que les vayan a quitar, los altas, los y ojo salarios. también, que se hagan cuando se pague, claro. porque el problema es que, por ejemplo, la PTU, uh -huh. ¿eh? haces todos los CFIs de la ptu uh -huh. y resulta que no, tienes trabajadores que ya sí, no la no van laboran a cobrar empresa, no se han presentado a cobrar uh -huh. y pues ahí ya tienes como que ya les pagaste y ya les retuviste y tienes que enterar el impuesto exactamente entonces si sí, ya no importa o sea tu, tu medio de comunicación con la autoridad uh -huh. lo que le estás diciendo a la autoridad aparte de tus declaraciones o en forma paralela a tus declaraciones son los CFDIs. Así es. Entonces, lo que plasmes en declaraciones con lo que digas a través de CFDIs, pues tiene que ser consistente. Si Correcto. no te metes, eh, tú solito te estás haciendo cara ¿no? Exacto. Uh -huh. e ese es bien importante, ese tema de la emisión. Como te decía, es muy común, por ejemplo, los recibos de nómina que luego no, no, co no configuran bien el tema. ¿Por qué luego no le echamos la culpa al sistema? Pero si no lo configuramos bien, pues sí, también no me va a resultar algo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, entonces... Es muy común, por ejemplo, que los recibos de honorarios asimilados uh -huh. les pongan información como de, de empleados, ¿no? Error. puesto departamento a veces hasta el número de seguro social no, no y además imagínate la bronca con el seguro claro, social o, claro, o a ver ya no supe o es trabajador o es asimilado te estás contradiciendo bueno, internamente sabemos qué es sabemos. Esa es la gran verdad no, ¿no? quiero decirlo en público pero eso Exacto. ni la autoridad lo hace de dónde sacas eso <laughs> que diga que es un asimilado para ahorrarse claro. bien, ¿no? entonces cuando busquemos ese tipo de cuestiones hay que hacer una validación de todo esto yo siempre digo antes de que cierres el año Uh -huh. Trata de hacerlo, porque si no, después al siguiente año te va a comer la operación sí. y corre para allá y que ahora las declaraciones y junta la información. O sea, ya si además, llevas una buena sí. administración, esto no tendría por qué pasar. Si hay algo masivo, perdón, una uh -huh. herramienta masiva para ahorita que tenemos ya todo el cierre de, del año encima y poder validar así todo de un jalón, ¿se puede? Mira, lo que pasa es que la validación de información tiene que haber un análisis por parte de las personas. ¿Por qué comento esto? Pensamos que las herramientas tecnológicas y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Nos tiene que De salvar. Moda. Se oye, se Pero oye yo muy siempre bueno. le digo: el único que te vas a salvar eres tú. Ajá. O sea, no hay más. Y ahí el, el empresario tiene que ser conciencia de que tiene que capacitar a su personal Exacto. Porque cualquier error del personal en cuanto a la emisión o recepción de comprobantes eh, versus las declaraciones. Así es. Eh, va, va a generar un dolor de cabeza. cabeza. Bueno, aquí en la UNAM ya deberían sale. de crear esa carrera, ¿no? Licenciatura en CFDI. <laughs> maestría no, en CFDI. Exacto, y luego la maestría y así sucesivamente. <laughs> porque demás. efectivamente es todo un tema. Y la gente eh, no siempre sigue una lógica. Me da gusto que digas eso, que, la, que todavía la inteligencia artificial no nos desplaza al bueno, contrario es que no hay nos que seguir revisando. La, la, la inteligencia artificial no puede, de un no, no puede eh, determinar eh, como no, lo hacemos los humanos. Claro. Yo ahorita voy, eh, venía por una avenida, vi mucho tráfico y me di la vuelta por otro lado. ¿Y te sale más tráfico? No, no a, 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 afortunadamente, <laughs> llegué, afortunadamente llegué acá, antes. Bueno, ¿no? sí. Sí. Yo a veces de, de verdad pongo el Google Maps. Ah. Pero yo ya veo por dónde me va a llevar. Digo, yo conozco la ciudad, entonces digo, no, por ahí ya sé cómo se pone. Y, y a veces le gano en tiempo, lado, sí. ¿no? Pero eso es a lo que voy. No, no, no es porque ellos puedan más que nosotros, no. Ajá, realmente sí. nosotros los creamos a ellos. ¿no? Así entonces, es. Eso la inteligencia artificial. Se utiliza para disminuir el trabajo humano. No es que lo suplan. Claro. Bueno, la instrucciones claro. del propio ser humano. Por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, continuando con el tema de los FDIs y hablando ya para el cierre, eh, hablamos de cosas nuevas del CFDI. Uh -huh. ¿Qué hay de nuevo ahorita? Cartaporte. Cartaporte. Oye, pero a ver 0. nada más antes de pasar a la cartaporte. Uh -huh. Tenemos el eh, hablando del CFDI de nómina, les uh -huh. eh, digo, qué bueno que señalas que tendríamos que corregir a más allá del 31 de diciembre. Porque hay que recordar que, si bien es cierto, las, las reglas te permiten cancelar comprobantes a más tardar en la fecha de presentación de uh -huh. la declaración anual, la excepción es el CFDI de nómina, Así que es. tiene que hacerse a más tardar en febrero. Entonces tenemos menos tiempo para corregir CFDI de nómina que cualquier otro tipo de comprobante. Luego, yo te quería hacer uh -huh. dar más dos preguntas rápidas antes de pasar al tema de la carta eh, porte. Primero, ¿qué pasó con las reglas de cancelación de comprobantes? Porque nos dijeron, nos, pus, nos pusieron una película en láminas y <laughs> materiales del SAT y sí. que iba a ver el folio este tanto que te, cuando cancelabas te iban a pedir el folio de, uh -huh. de la sustituta y uh -huh. en la sustituta te iba a este, pedir el folio de la sustituida y no sé qué <laughs> y este, y te decían cuál hacías primero, cuál hacías después y luego en la práctica pues regresamos al método anterior, pues porque el nuevo, el nuevo nunca funcionó, sigue sin funcionar el nuevo. ¿verdad? Bueno, mira, lo que pasa es que más bien hay un error de apreciación, uh -huh. desde mi punto de vista, por parte del SAT. No sé si sea también por parte de la gente que de repente imparte este tipo uh -huh. de capacitaciones, porque eh, muchas veces, digo, yo he entrado a esos foros luego en YouTube que se dan, y luego mandan preguntas bien precisas y no las responden igual. Entonces, yo siempre he dicho, pues es que para poder decir cómo es una cuestión necesitas hacerlo tú ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea yo sí facturo no sí. Pues si alguien me pregunta yo sí Todos. facturo no como Shakira, y eso que no, no soy Shakira. Shakira bueno algo que se le a Shakira es que si se pagan impuestos ya los pagó, no <laughs> sí, ahí sí, ya sí. no cantó pero bueno Ajá, ¿no? sí. entonces eh, qué es lo que sucede aquí en la práctica tenemos eh, algunas claves para poder cancelar un cfdi uh -huh. que se supone que son los motivos uh -huh. porque la autoridad nos dice o sea no puedes cancelar nada más porque sí en eso motivo. también tiene razón. Dame tu o sea, razón. Así tiene también sus razones, ¿no? Entonces, me dice la clave 1, la clave 2, la 3 y la 4. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Que cuando nos capacitaron o nos dijeron algo sobre la clave 1, el procedimiento que ellos eh, colocaron no funciona. Uh -huh. Y no funciona porque ellos tienen otra regla donde no puedes... Eh, cancelar un comprobante que ya está relacionado con otro. Primero cancelas los hijos y luego ya te va sobre la mamá. No, por supuesto, Ajá. pero eh, la clave uno no aplica así. Mi apreciación es que no tienes por qué, o sea, si ya lo cancelaste de esa manera, uh -huh. ya no tienes por qué relacionarlo al que vas a cancelar. Uh -huh. Ya no tendrías por qué, porque incluso en el portal del SAT, uh -huh. cuando consultas los comprobantes y utilizas la clave 1, te aparece el folio relacionado al final, entre esas columnas donde aparecen los datos, al final te aparece el folio con el cual se relacionó ¿sí? el, 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 el documento sustituto? que. Exacto. ¿no? Ajá, el sustituto, te aparece Correcto. el folio del sustituido. Correcto. Ajá. Yo para mí, yo diría, para mí, ahí termina ese proceso. Ya uh -huh. no tendrías por qué hacer más. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ese es, esa es una buena opinión. Esa es una pero observación. Pero digo, yo porque lo he hecho diferente. en la práctica. Ajá. Claro. Clave 2 no hay problema. Yo siempre le digo, mira, uh -huh. si te estresas mucho por la clave 1, usa la 2. ¿no? Uh -huh. Al principio, cuando esto empezó a hacer el boom, vi en muchos foros, en redes y en muchos lados, donde los especialistas ¿no? decían, no, tienes que usar la clave 1 cuando te equivocaste en este dato. La 2, cuando que, digo, ¿Dónde dices? Uh -huh. Yo creo que la, el tema es si la operación sí se concretó y ya se pagó en un mes y ahorita apenas se está sustituyendo. Yo pienso que es algo que tiene que aclarar la autoridad uh -huh. y para mí la clave cero y cero o sea, no deberían de existir. Debe, sí, debe ser, ser una existir sola. solamente una, bueno. exacto. ¿no? Y bueno, y el otro pre, la otra pregunta que te quería hacer antes de pasar la carta por ti es, ¿qué opinas de la nueva herramienta del SAT, qué factura móvil, o sea, este SAT móvil, ah, el ¿qué SAT Se móvil. llama sí. esa cosa, sí. este que bueno? que en teoría todavía vamos a poder facturar a través de mis cuentas con la uh -huh, herramienta con Factura fa fácil, Factura uh -huh. Fácil a más, hasta el 31 de diciembre. Y la ventaja de la factura fácil era que no necesitabas ni certificados sellos digitales ni firma, ni electrónica. firma electrónica, únicamente uh -huh. tu contraseña. Sí. Eso va a desaparecer a partir del primero de enero de 24. 2024 pues ya no hay vuelta, o sea, los que están así facturando solo hasta diciembre de uh -huh. 2023. Y pues en teoría la herramienta simplificada de facturación que sustituye factura uh -huh. fácil, pues es esta esta eh, bueno, la nueva la nueva versión, sí. ¿no? del SAT, que dice que trae un código, no lo he usado y habla de un código de barras. Yo sí de hecho la un tengo. Código QR aquí en ah, mi mira. celular. Ajá. No me venía, no si le roban el celular ya pueden facturar, es una prueba, no hay problema. Así es. Bueno, a mí en lo personal, incluso estuvimos haciendo unos videos precisamente de esto Ajá. probando la herramienta. A mí en lo personal se me hace una buena herramienta, uh -huh. ¿sí? eh, No es tan compleja, uh -huh. sí tiene algunas zonas de mejora, por supuesto, como todo. Eh, ciertos catálogos que tienes que llevar antes, pero quizá lo que más me agradó es que esta herramienta se conecta con el portal donde puedes hacer facturas en el SAT. Mm. No, no es que se conecte per se, sino más bien la información que tú tienes en ese portal la puedes ver reflejada ah, ya. Ya en Ya no app. vuelves a capturar tus datos Correcto, de clientes. Bien. Allá tú puedes dar de alta ciertos catálogos, por ejemplo, algunos productos, algunos clientes, clientes para no estar recapturando. Uh -huh. Yo los puedo dar de alta en el portal del SAT y luego vengo a mi, a mi herramienta aquí y aquí los veo reflejados. No, pues está muy bien, sobre todo en negocios así que estás Exacto. corriendo sí, y que no, estás con el, no cliente en el, el mostrador y no tienes la computadora y en ese momento factura. Así es. A mí en lo personal, eso me agradó. El usarlo en un celular es un poquito complejo porque pues como la pantalla es muy, muy pequeña, pequeña y de repente nos tenemos los dedos medios gorditos pues como que luego le picamos en otro uh -huh. lado donde no es. Yo recomendaría descargarla por ejemplo en una tablet. Si estás en tu muy negocio fácil. descárgala en una tablet y desde ahí tú puedes emitir tus facturas uh -huh. siempre cuando facturas. Uh -huh. Y no le dejes la tablet a <laughs> cualquiera. Eh, eh, exactamente. <laughs> Entonces o sea es es fácil la herramienta bueno para ingresar te pide un usuario y contraseña uh -huh. que es el que tú tienes precisamente en el portal del SAT. Entonces, por eso digo, no es así como que tan fácil. O sea, tú la cierras y si alguien quiere facturar, no lo puede no hacer si uso. no conoce tus Pero datos. A lo mejor si te conoces, es bueno, lo malo, eso es lo malo. Bueno, el, el problema también nuestro es que a veces lo, la información de las contraseñas las dejamos no muy protegemos. a la ligera. ¿no? Nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes decimos: a ver, ¿por qué no dicen? Ay, ayúdame con la fiel, ¿no? Uh -huh. Y renueva la fiel. Sí, con mucho gusto. Y lo hacemos y decimos, aquí están los datos. Incluso la contraseña. Y los archivos se los mandamos por separado. Sí, uh -huh. sería lo ¿Sí? ideal. Pero, es porque amor. muchos te mandan el zip y hay, hay un archivo que dice contraseña de la piel. <laughs> bueno, sí, pues completo, sea, ¿qué más quieres? la la sí, Claro. Sí, 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 sí. Y eso pues, se puede prestar a, a malas prácticas. Entonces Las hay que días. tener mucho cuidado hay con tener eso. Mucho cuidado con eso. Ah, así es. Y entonces, es muy importante eso. Sí. Y ahora sí vamos entonces a la carta aporte, porque Hubo cambios, ¿no? Se ha diferido su entrada en vigor, pero además hubo cambios de último bueno, momento, de hecho, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, dentro de estos cambios, principalmente es la versión. Eh, que bueno, esta ya está vigente desde noviembre. Ajá, el 25 ya. de noviembre. Así es. Este, Oye, pero fue muy se poco ha publicado tiempo, ¿no? Porque la dieron a conocer el 25, en septiembre. Así es. Y se hace obligatoria a partir de noviembre. Eh, y ya el primero sí. de enero la tienes que usar obligatoriamente. Digamos que es un periodo de convivencia, ¿no? Están Ay, conviviendo con la versión 2.0. Sí, supuesto, supuestamente. Exacto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que, eh, bueno, de acuerdo al, al portal del SAT, a partir del primero de enero del 2024, solamente se puede utilizar la versión 3.0. ¿Sí? De, la ahora, carta de la carta porte. Eh, eh, ¿Cuáles son los temas aquí? Realmente no hay cambios tan eh, sustanciales, o sea, tantos campos ahora que llenar y cosas así. Realmente la información eh, principal en un 80%, 90% es muy similar a la versión 2.0. O sea, que son pero, como, ¿cuántos? Como 15 catálogos. Más o menos son, son muchos. Híjole. Sí, sí la verdad sí. ¿Y si creen que arranque ya en 2024? como Bueno, la teoría dice una cosa, la práctica hay que esperar al 28 de noviembre. 28 de, 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 de diciembre, diciembre, ¿no? diciembre la hay, hay que esperar, ¿no? Pero eh, lo, lo que pasa es que esta carta aporte ahora trae ahí eh, un, una especie de folio fiscal que hay que integrar ahora nuevo. Y eh, algunos campos adicionales para zonas del istmo de Tehuantepec, ¿no? Mm, que ahora va a estar de moda, así es. Ajá, este, y algunos datitos ahí adicionales, pero que realmente no, a, a la esencia de la carta aporte, no le pegan tanto. Okay. Pero simplemente por el hecho de un cambio de versión, tecnológicamente sí le pega. Sí, claro. Y entonces, si yo tenía un sistema de una versión, tendré que actualizar la otra versión, preguntar al proveedor, decir, oye cuándo sale la carta 3.0 carta porte 3.0 para poderla hacer en tu sistema, o sea, ya ahorita ya entonces ahorita ya hay que comprar la actualización de la 3.0 correcto, si es que ya la tienen lista porque te digo, a los desarrolladores les dieron No, ahorita están trabajando a marchas forzadas, muchos de ellos no la tienen todavía y seguramente hasta finales de año a principios del siguiente la van a tener lista porque digo, no son cambios tan sustanciales pero esto tecnológicamente sí pega porque a veces uno como usuario dice, ay, son tres campos y ya pues así, listo, no, no Tecnológicamente tienes que amarrar esos campos, tienes que hacer no, 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 no. reportes, tienes que imprimirlo en un XML, o sea, son diferentes y campos, yo pruebas me imagino, con el PAC. Es lo que te iba a decir, y te me imagino claro, que son datos que tiene que validar el PAC. Tiene que validar el y PAC. Y si no los valida, pues no vas a poder timbrar. Correcto. Y aquí viene otro comentario relacionado con temas administrativos y ahora con la carta porte. Tener mucho cuidado con la información que se manda, porque esta la tiene el SAT. Si yo emito, cartas portes, podemos hacer de ingreso. Y de traslado solamente. Porque el, 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 la carta aporte es un complemento, no es un CPDI. Más bien el nuevo es el complemento, ¿no? Las otras ya existían. Correcto. Entonces, uh -huh. El de traslado ya existía. Exactamente. Entonces, ahora, este documento de traslado yo se lo puedo incorporar a un documento de ingreso y a uno de traslado. Ahora, cuando yo incorpore esta información, tener mucho cuidado con lo que hago. Y por eso insistimos en la capacitación a la gente que lo hace. Yo les digo a, a, a los clientes: a ver, eh, Quien va a hacer la carta aporte, yo te sugiero que sea una sola persona y que se especialice en eso. Porque para mí tiene en una empresa más tintes de logística sí. que de facturación. Sí. Si es de traslado, no te pegan en, en los efectos lo fiscales ni de contabilidad, porque solamente es un traslado. Oiga. Pero ¿qué crees? ¿Quién va a estar del otro lado ¿no? de, del monitor ahí checando? La autoridad. La autoridad. tienes como aquí en la nuca, ¿no? Así como... Claro, respirando. Ya te está respirando sí. en la nuca, claro. Ya te está respirando. Porque entonces la nuca. ahora va a decir, hmm, a ver, nada más se hizo cinco facturas en el mes, pero mira cuánta mercancía trasladó. Sí. Mandó a Guadalajara, a Monterrey, a no sé dónde. No, y eso ¿no? que dices traslada, simplemente en carretera pueden revisar al al chofer la que la es es nacional, nacional, a veces no tiene eh, algún, toda la COFEPRIS, la... O alguna eh, autoridad. Lamentablemente de ese para mí, eso es también un problema de seguridad porque Ajá. hasta el comercio a, a, hasta este cómo le llaman el crimen organizado te puede revisar sí ya no sabemos <laughs> claro sí, sí, puede, puede digo, pasar todo a, no yo la vez que soy bien mal pensado yo digo pues mira fácil va a haber por allá un retén con estos cuates aquí con salas más largas aquí no pasa a ver no a ver qué traes y van a revisar una opción pues es hacer lo que todo ratero hace no pues, se lo llevan y otro decir ah mira esta empresa Vamos a hacer una vistadita para cobrarle su derecho de piso. Ay, sí, está, está. Sí, claro. Sí, pueden ser mil cosas Muchas en ese cosas, caso. A seguridad. mí no me gusta eso, pero bueno. Bueno, claro. tenemos varias preguntas antes de continuar. Dice Paola Rodríguez: Voy a dejar de ser RIF el próximo año. ¿Puedo seguir facturando en mis cuentas como recico? Y podría hacerlo solo con mi contraseña. Gracias. Ya dijimos, eh, Paola, la respuesta. Solo hasta el 31 de diciembre, factura fácil va a estar vigente. Esto lo anunciaron en una de las modificaciones a la resolución miscelánea. Digo, esperemos que no cambie. Y en teoría, pues ya la única herramienta que tendríamos sería la de factura fácil o SAT móvil, o no sé cómo se llama. El SAT móvil. Ajá, eh, factura móvil o no sé qué. Dice, en cuanto a los también ella misma, en cuanto a los comprobantes, yo que soy RIF, si sí hago un comprobante. PPD y el cliente me paga hasta 2024, ¿qué procedería? Porque yo ya no sería RIF en 2024. Ese es un problema, fíjate, uh -huh. que tú cambies de régimen, Cambias de régimen de un año al otro y en el, la factura, bueno, la hiciste en 2023. Uh -huh. y y cuando cobras ya el régimen fiscal, pues que te va a permitir solo el régimen general de ley. Así es. Que obviamente ahí no hay problema porque cuando se causa el impuesto es cuando se cuando cobra se y estás en ese régimen. Uh -huh. eh, pero a veces, cuando, eso no es el problema en el cambio que, que es correcto. Uh -huh. ¿no? El problema es cuando quieres corregir comprobantes. Yeah, o sea, exacto. por ejemplo, ya no, ya que, es, ya es ajá, que estabas uh -huh. en el reciclo en 2023 y que te saliste, te sacaron del reciclo en 2024 y estás todavía en de enero, febrero, marzo, abril, uh -huh. que estás en la fecha límite para presentar el anual del reciclo y quieres corregir alguna factura del año pasado, pero uh -huh. ya no te permite hacerlo con el régimen anterior, que es un error de la plataforma, claro, ¿no? Porque, claro. te digo, podría darse el caso, ¿no? Puede haber, sí, va a haber muchos casos. De hecho. Entonces, bueno, no creo que tenga problemas, Paola, porque efectivamente cuando cause, uh -huh. ya va a estar en el otro no régimen. Cobrado. El uh -huh. problema es cuando quieres corregir, ¿no? Así es. Eh, Diego, Diego Olvera, si alguien dado de alta dado de alta como RIF desde 2014 necesita para 2024 optar por RECICO, dudas. Necesita tener ya e firma al momento adoptar, pues sería lo ideal, ya porque ya no les van a ya no les dan plazo después de este Exacto. año, o tiene un plazo para obtener la firma ya habiéndose cambiado a reciclo en 2024. Yo creo que ya tiene que hacerlo porque el plazo fue para la generalidad que ya venía, no para casos especiales. ¿Necesita ya tener dado de alta su buzón tributario? Pues sí. ¿Tiene hasta el 31 de enero para optar por Reciclo? Sí, en todo caso, ¿no? Eh, pues son las únicas preguntas que tenemos, son tres. Eh, una de ellas es la, la revista y las otras dos son preguntas. Pues tenemos ya muy poco tiempo. Entonces, en este caso de la carta aportes, hay que actualizar la versión. Así es. A la 3. versión 4. 3.0. 3.0. Y este, pues esto tiene que ser dentro de este año porque en teoría el primero de enero yo estaría ya. Eh, facturando en ese caso, pues, con el bueno, emitiendo el CFD con, es, con el complemento completo. cartaporte. Eh, Correcto, a partir cuatro, del 1 de enero. Y todos los campos que tiene, porque yo casi estoy segura que muchas empresas es lo que los va a detener, porque ahí te das cuenta de la falta de seguimiento que se le dio a la logística. Eh, si mal no recuerdo, pide, por ejemplo, si trasladas a algún producto peligroso, uh -huh. debes tener un registro. las uh, Los las automóviles, pólizas de seguro, sobre todo. las pólizas de seguro eh, deben de tener cierto permiso. De, eh, de acuerdo al tipo de, de trayecto, Así es. Eh, permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que uh -huh. eh, si llevas mercancía de tal cosa, el permiso de cofepris si y es de sí. salud. Yo creo que Así ahí es, es donde va a sí. estar el... Bueno, mayor y nos queda un minuto. Nada más señalarles que también dentro de las reglas, pues se modificó el anexo 3 de la resolución miscelánea, en materia de. Re, precisamente relacionado <laughs> con, con la, comprobantes. Con y lo que señalaron en este anexo 3 es que no puedes pedir la constancia, no puedes negar el comprobante por la falta de la constancia de la situación fiscal, que uh -huh. es un tema también muy común sí, en es, este caso. es que nunca ha sido obligatorio. Nunca ha sido obligatorio. No. Entonces. Si te sabes los datos y se claro, los das a la persona, eso. te lo tienen que hacer, Correcto. Así es. Todo y caso. bueno, ya nos faltó tiempo, pero bueno, recordar que en la, en la novena, en la, en la octava y la novena resolución de modificaciones a la miscelánea, se dieron a conocer todas las reglas relativas a los decretos de beneficios fiscales del istmo de Tehuantepec, de los exportadores, de los exportadores. que son dos decretos de beneficios fiscales uh -huh. muy importantes. Reducción inmediata. Eh, y, se, ajá, y obviamente va. También de la mano con la forma de emitir comprobantes que van a tener un nuevo uh -huh. complemento, que la autoridad nos anda debiendo algunos complementos ya de tiempo atrás. Sí, el, el de importación. Sí, el hay varios comprobantes de importación en ese uh -huh. caso, ¿no? Y este y pues bueno, para los que ma eh, manejan controles volumétricos también tienen que presentar también. un informe a más tardar el 31 de diciembre. Eso también lo tienen que, que revisar, ¿no? La fecha límite para la presentación de su información de controles volumétricos pues se nos acabó el tiempo muy rápido tan muy rápido gusto tan me gusta que estábamos aquí nada nos faltaba algo para sí. tomar nos el agua el alma el pero bueno pues muchas gracias a los dos Ricardo no, muchas gracias, gracias. de Yanira un gusto y pues les recordamos que la próxima semana tiene una cita con nosotros con el tema de criptoactivos aquí los esperamos muchas gracias por su participación y por su eh, atención.